noticed that many of you don't have headphones on. I hope you can understand English, because I don't think they warned you that my Spanish is very poor. ¿No? Que tengo muy mal español y si yo me atreviera a hablar español sería patético para todos. Así que espero que puedan entender bastante mi inglés. Será todo un reto, porque aunque he estado ya viviendo en Canadá por 30 años, todavía tengo un acento de Sudáfrica, lo que hace todo un reto entenderme. Pero realmente es un honor para mí estar aquí con ustedes y aprecio la bienvenida y la oportunidad que me dan para poder hablar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que dijeron todas mis partes, todas las partes en las que he tenido calificaciones de trabajo, de estudios. Y bueno, lo que no les dijeron es que hace 30 y tantos años una jovencita hermosa aceptó el que me casara con ella, y a ella le doy muchísimo. También tengo dos hijas, tengo publicaciones que realmente he contado con todo su apoyo, y realmente son los logros que he tenido. Aparte, también obviamente no pudieron hablar de mi familia, así que les quería yo dar este preámbulo. Nada más para que me conocieran un poquito más. Ahora quiero hablar acerca del sistema de clasificación de las dolor oncológico, pero esto también va a ser, bueno, los antecedentes de otras pláticas, porque es muy, muy importante involucrarnos en lo que es el control y la gestión del dolor, y por ello es importante irnos a las raíces. Bien. Ahora, los objetivos, los que van a ser el núcleo de mi plática, serán estos. Voy a hablar acerca del desarrollo de un sistema de clasificación para el dolor oncológico, pero también voy a utilizar esto como una trayectoria de lanzamiento para hablar acerca y poder más bien tratar de responder el qué es o qué consideramos un control de dolor estable, y podemos, si puede hacerse el PPG, algo que ayude al paciente, y esto es un objetivo de dolor personalizado, y también las implicaciones en todo lo que tenemos la investigación de en este campo y sus pros y contras. Esto, bueno, me imagino que muchos de ustedes han tratado con el dolor oncológico, está subdiagnosticado muchas veces, no lo diagnosticamos ni lo gestionamos bien, y es tratado bastante pobremente. Es complejo y requiere tratamientos más complicados, así como regímenes, y tener más tiempo para poder poner al paciente en control, cualquier cosa que consideremos como paciente en control. Lo que no consideramos es que no tenemos un sistema aceptado de forma universal para poder comparar los síntomas de dolor oncológico que vemos. Hay algunos sistemas de clasificación que incluyen elementos de mecanismos, pero están pobremente desarrollados. Les voy a dar un par de ejemplos. Si un oncólogo fuera a una conferencia de oncología y hablara de 100 pacientes de cáncer de pulmón sin utilizar la clasificación TDM para clasificar si está el paciente en etapa 1 y etapa 4, nadie estaría interesado en sus resultados. De forma similar, en psiquiatría tienes el DSM-5 y tienen un lenguaje común para tener y compartir criterios que utilizan para hablar acerca de sus diferentes poblaciones de pacientes. Tienen un lenguaje de entendimiento entre todo. Si vas a hablar de la gestión de la depresión, bueno, pruebas describir ampliamente la población en cuestión. Si no, es muy difícil escuchar. Así que, bueno, en todo el mundo no tenemos todavía una clasificación o un sistema de clasificación aceptado en todo el mundo, pero sí es algo en lo que hemos estado ya trabajando con vaya por más de una generación. El nombre del Dr. Berry se ha mencionado bastante, y algunos de ustedes seguramente han tenido la oportunidad de escucharlo. Y les doy el crédito en los años
80, a época fue el primero que empezó a tratar de desarrollar un lenguaje común para poder describir y estratificar estas situaciones del dolor oncológico. Tenemos el SSS en 1989 y en 1991 tuvimos otra publicación a finales de los años 90, pero no se hizo nada más. Y utilizamos todo ese sistema también de Edmonton, pero nadie lo retomó, lo tomó ampliamente. Así que en los últimos años el enfoque de mi investigación ha sido junto con otras personas, estabilizar y ver lo que tenía como sistemas de clasificaciones anteriores en todo el mundo para que nosotros pudiéramos describir lo que hacemos de una forma más similar. Y tenemos algunas publicaciones para algunos de ustedes que quieran leer mucho más. Tenemos Integrated Reliability de Fraser-Hare en 2005, también la validez de la predictibilidad de 2005, validez constructiva. También tenemos otro estudio que dice todos los procesos de validación y también intensidad del dolor y predicción, entre otros. Así que hemos trabajado ahora con este sistema de clasificación y son años de trabajos que se pueden resumir en una hoja de papel. No lo puedo creer, pero la verdad es que lo importante aquí es que las personas han acordado que no deberíamos deberíamos cooperar para poder tener un entendimiento de la naturaleza multifactorial de la clasificación del dolor de cáncer. Y obviamente tenemos que tener un mecanismo. Con ello, también vemos la presencia de dolor incidente, ¿no? Que tiene esta complejidad con estrés psicológico. Muchos de ustedes están familiarizados con el síndrome de dolor total. Es un concepto que donde la gente expresa la intensidad del dolor, no únicamente del daño fisiológico. También estamos en la parte fisiológica de adicciones que nos ayudan a manejar, y cuando también tienen un impedimento cognitivo, pues no aguantan también este manejo oncológico muy bien. Así que todo esto se ha incorporado y se ha validado en este número de años. Para darte este ejemplo de cómo pueden utilizarlo, les voy a dar dos casos de dolor físico oncológico que puedan pensar, y vamos a enfatizar el punto de cómo esto es diferente al síndrome. Digamos que están listos para venir ayer a esta conferencia y alguien que tenía que ver un paciente más. Y cuando van a ver el paciente, eso es lo que ustedes tienen. Caso uno, están lidiando con un hombre de 65 años con una metástasis de cáncer de próstata. Tiene el dolor localizado en el lado derecho y en la cadera. Se mueve un poco y está tomando de 30 miligramos de PRM de codeína. Él ha manejado, no tiene historia de adicciones ni de psiquiatría y tiene un matrimonio estable. Este es un paciente bastante fácil que probablemente nada más se tiene que hacer una readministración de sus fármacos para manejar el dolor y le vamos a decir que continúe en la forma en la que está, ¿no? Para poder llegar a tiempo a la conferencia. Si nosotros utilizáramos este sistema de clasificación, podemos decir que que aquí tenemos el 0, 0 no tiene mecanismos de dolor, dolor de accidentes, estrés psicológico, comportamiento adictivo no lo tiene, y el otro también sería 0. Sin embargo, si ustedes no tienen mucha suerte, probablemente ven que tienen mismo diagnóstico, un hombre de 65 años también con una metástasis de cáncer de próstata, pero él tiene un dolor que le quema en la pierna derecha, no se puede mover por el dolor, hay evidencia de confusión por cuanto presenta su historial, y bueno, se le incrementó la morfina de 5 cada horas a 100 miligramos ya estos últimos 7 días. Él es divorciado 3 veces, vive solo, tiene un historial de intentos de suicidio, depresión, y tiene un abuso, historial de abuso de benzodiazepina.
Entonces, bueno, aquí tenemos toda una complejidad del problema y este paciente va a ser mucho más difícil de poder controlar el dolor, ¿no? Se le hace esta evaluación y este sistema y alguien podría dar una gráfica de los síntomas y puede expresar su dolor como este sufrimiento, ¿no? Y nadie más lo ha podido mejorar o mejorar su situación. Si nosotros utilizamos el sistema de clasificación, obviamente, si tiene un dolor fuerte, tiene NI, LI, PP, si tiene presencia de estrés psicológico, también tiene no nada más dolor psicológico, sino fisiológico y psicológico, tiene una adicción y también sus condiciones de movimiento están afectadas. Entonces, esto se representa muy pobremente con los modelos que nosotros tenemos previamente. Así que hay que entender la población objetivo para poder tener una comparación de resultados clínicos, como ustedes saben. Y entonces también esto se utiliza para los estudios mayores. Pero ¿cómo puede ayudarnos esta clasificación de dolor? Bueno, basados en los mecanismos, y muchos de los que hablaron hoy han hablado acerca de las opciones farmacológicas para el dolor neurohepático y nociceptivo. Entonces, tenemos el abordaje del síndrome, el dolor total, cuando hay mucho estrés, y también el abordaje para poder manejar el historial de adicciones. Y si se tiene impedimento cognitivo, hay que ser cuidadosos en qué se dijo y qué se especificó. Y hay que ser muy inteligentes y astutos para saber cuáles son las opciones farmacológicas a elegir, porque hay un mayor riesgo de incrementar, por supuesto, los problemas cognitivos o adictivos del paciente. Entonces, bueno, estas son algunas de las bases, dándoles un resumen rápido de todo este trabajo que llevo generaciones, pero también otra forma de ver esto en la última década. Bueno, hubo un grupo de noruegos con Josef, que hizo una revisión sistemática de los sistemas de clasificación del dolor, y realmente el único grupo que ha sistemáticamente estado trabajando y validando los sistemas en los últimos años ha sido nuestro grupo y Edmundson. Bueno, aquí hay otras publicaciones para aquellos de ustedes que quieran, bueno, tener más información. Se bueno, aquí abajo se habla acerca de la evaluación y clasificación, ¿no? Y que se necesita necesita un consenso internacional para poder describir las cosas de forma más homogénea. También hay que ver qué otros dominios se deben incluir. Si hay un coelemento dentro del sistema de clasificación que estoy describiendo, pero sospecho que tal vez algunos de ustedes pueden pensar en otras cosas que también sean de relevancia, por ejemplo, las características genéticas de las cuales voy a hablar un poco más en mi segunda presentación, o también, por ejemplo, la tolerancia a los analgésicos. Hay formas más complejas también de ver a estos mecanismos de dolor, en lugar de únicamente decirlo, simplificarlo en decir, bueno, neuropático, neuroceptivos, ¿no? Y uno de los otros retos es la forma en que nosotros evaluamos el dolor neuropático, y tenemos unos nuevos lineamientos para su evaluación que se han producido por esta Asociación Internacional de Estudios del Dolor. Otro trabajo que hemos hecho en Edmonton fue, bueno, unirnos con la colaboración de los cuidados de investigación palativos europeos, el EPCRC, ¿no? Para saber cómo podríamos trabajar con ese sistema internacional. O hay una publicación de algún trabajo que sí se llegó a consensus y de otros talleres que llevamos a cabo en Noruega en 2008. También esta colaboración estableció una iniciativa de investigación de multisitios para poder utilizar a diferentes
pacientes y unir a diferentes médicos que pudieran dar las evaluaciones. Y el sistema de clasificación se incluyó en todos estos trabajos y hubo otra publicación en el 2011 en cuanto a la factibilidad de utilizar esta evaluación basado en un sistema de cómputo como otra opción. Tomamos algunos de los resultados y hallazgos que resultaron de esta iniciativa y se produjo un documento donde comparamos las características de la clasificación de dolor. Esta fue en el The Edmonton Classification System. Y por supuesto un trabajo colaborativo. De los 1.051 pacientes, 1.034 terminaron con todos estos resultados de SSCP. Y bueno, esto demostraba que no todo el mundo tenía estos, que todos tenían más bien. Que no todos tenían los dolores oncológicos, fueron 670 de los 1034 y bueno, los 50 y tantos por ciento tuvieron un dolor incidente que fue mucho más alto de lo esperado, 60%, y entonces tendremos que mejorar ciertas definiciones y lineamientos para poder evaluar este valor incisivo, para poder entender mejor el asunto. Por supuesto, había un sufrimiento psicológico y también tuvimos unas conductas adictivas con un 4.6% y también un nivel cognitivo normal del 91% de los pacientes tratados. Sí, por supuesto, firmaron un formato de consentimiento para que se pudiera publicar los hallazgos. Pero bueno, en cuanto a la distribución de la intensidad del dolor, generalmente nosotros hablamos acerca de cómo estamos sobretratando el síndrome de dolor oncológico. De hecho, 70% de estos pacientes tenían intensidades de dolor, sugiriendo que se había reducido y que estábamos trabajando bastante bien con ellos. Pero yéndonos al segundo objetivo de mi presentación, se puede controlar el dolor, establecerlo. Y conforme se empezó a desarrollar todo este tema, yo les pregunto, ¿cómo se va a determinar qué es un control estable del dolor, ¿no? Ya que cada resultado de un paciente va a ser individual. Y bueno, se tiene un estudio, ¿cuál sería una definición aceptable de control del dolor? Esto es algo que nosotros tenemos que analizar para nuestro trabajo de evaluación en nuestro sistema de clasificación, porque si estuviésemos hablando de un síndrome de dolor complejo y estuviéramos validándolos, uno de los problemas de los resultados es cuántos días les toma para establecer este control de dolores. Y también tenemos otros abordajes adyuvantes y también estuvimos observando el uso de todo esto con pacientes neuropáticos o incidentes de dolor, y también vimos que tenían sufrimiento psicológico y todos los otros puntos que ya mencioné. Pero antes de empezar el trabajo, no fue fácil encontrar una definición en las literaturas. Nosotros empezamos este trabajo en el 2000. La literatura del 1999 nos dio ciertas referencias de lo que era la estabilidad de ese dolor y utilizamos ese trabajo para poder dar una nueva definición que decidamos utilizar en nuestro trabajo de validación. Y este fue en intensidad de 3 o menos. Menos de 3 por 3 días consecutivos sería, bueno, dado el hecho de que muchos de nuestros pacientes tenían impedimentos cognitivos, pues fue difícil, ¿no?, sacar estas definiciones. Y adaptamos, es decir, menos de 3 doses de PRN por 3 días consecutivos, porque así nos podrían declarar la intensidad de sus dolores. Esto nos creó cierta ansiedad. No teníamos realmente idea de si se iba a aceptar esta definición o no. De hecho, hay muchísimas publicaciones que nosotros habíamos producido durante todos estos años. Hemos tenido bastantes retos en cuanto a que han criticado diferentes aspectos de nuestros trabajos. Hemos tenido que modificar ciertos manuscritos, etcétera, pero nunca hemos estado en críticas tan severas sobre el tema, sobre la
tema y la clasificación, así que hemos seguido utilizando esto como aceptado. Ahora, ¿qué otras cosas se pueden utilizar en la literatura? Algunos sugieren que si nosotros podemos lograr una caída de 2 puntos en la escala de 10 puntos, nosotros estamos teniendo una estabilización del dolor. O que se está reduciendo la intensidad un 30%. Si podemos bajarla de 9 a 7, probablemente puede lograr el resultado del estudio. Sin embargo, muy pocos pacientes, bueno, estarían a gusto con la reducción de del 9 a 7 en lugar de 5 a 3 puntos, ¿no? Por ser una reducción menor, otro de los problemas es que cuando nosotros vemos a la literatura, la gente no siempre está claro cuál es el rango de tiempo que se utiliza para medir la intensidad de dolor. Cuando le preguntas al paciente, ¿tienes dolor ahorita? ¿Tienes mucho? ¿Cuál es tu dolor promedio? ¿Te da en estas 24 horas? O dices, fíjate, cuando estés teniendo dolor, te puedes fijar en la intensidad o te puedes fijar en la duración, etcétera, pero es muy difícil. Se ha sugerido como un resultado mucho más objetivo de esta nueva idea. Seguimos buscando un sistema de clasificación para tener también objetivos de dolor personalizado, ¿no? Estuvimos también trabajando con tener una definición posible. También queremos incluir los lineamientos de utilizar esto de dolor incidente, pero también hemos considerado que a pesar de que los que revisan y han criticado nuestro trabajo, cuando se presenta para el trabajo, para validación, muchas de las personas dicen, bueno, nosotros, ¿cómo sabemos que el paciente estuvo satisfecho con este control de su dolor que han logrado? En muchas palabras, no tenemos esos resultados. Tenemos las predefiniciones, pero no lo demás. En un nuevo trabajo que ahora vamos a hacer, queremos ver si podemos comparar la definición anterior versus una definición basada en el objetivo dado por el paciente. La hipótesis era que tendríamos menos características problemáticas si clasificamos las variables modificadas y utilizamos regímenes de analgésicos menos complicados, y también podríamos utilizar o tomar como válido el resultado si tenemos el PPG. Utilizamos universidades, utilizamos pacientes en realidad bastante un alto riesgo. Primero vamos a obtener con los pacientes que pudieron completar la tarea, y queremos hacer este comparativo para su definición de nuestra PPG o nuestro objetivo personalizado del dolor. Bueno, el paciente que tiene el conocimiento en donde sabe que tuvo un buen resultado, se describe como un dolor de intensidad en donde se siente cómodo física, funcionalmente y con los dominios psicosociales. Y pues se necesita hacer mayor estudio o evaluación de dicho estudio. Después tenemos la definición de la clasificación de nuestro sistema. Tenemos 3 dosis consecutivas. Vamos a ver que de manera cognitiva está intacta, y si está con alguna discapacidad es únicamente con este. Pero por definición, al que están cumpliendo con los requisitos a este nivel, podemos llegar a este nivel del objetivo personalizado y nuevamente utilizar estos 3 dosis por 3 días consecutivos, haciendo una variación en las dosis. Tuvimos a 3 pacientes consecutivos de edad avanzada con cáncer, y también se utilizaron para esta clasificación pacientes en cuidados paliativos. Sabemos que se tenía este puntaje diario del dolor que van de 0 a 10 en este momento, y el estudio terminó cuando se había encontrado el punto entre la definición del PPG o de nuestro objetivo personalizado y el SS, y podemos ver cuáles van a ser esta asistencia y
que ver cuál va a ser su resistencia, perdón. Nuevo, tenemos esta definición estable para los que tenían alguna disabilidad cognitiva. Y por supuesto, algunos que no podían utilizar lo que tenemos como el número uno. Y los otros teníamos una muerte o se habían liberado de este estudio. De todos nuestros pacientes, que fueron aproximadamente 300, pudimos ver que 231 tenían el síndrome del dolor y 69 sin dolor. Podíamos ver a 62 en donde habían podido lograr este objetivo personalizado. Estamos hablando del concepto y 169 de ellos que tenían este reconocimiento del dolor y que un 62 que sí habían logrado obtener el control de su dolor. De estos 102 que tuvieron el control en dolor estable, la mayoría no pudieron llegar a ambas definiciones. Teníamos un número muy pequeño que podían llegar a la definición, que únicamente con tres de ellos y unos que no tenían este sistema. Aquí tenemos que el objetivo personalizado de dolor estuvo alcanzado por algún número importante de pacientes. ¿Pero qué fue lo que aprendimos de este estudio multicéntrico? Bueno, pues que muchos de ellos, y cuando hablamos acerca de todos los investigadores alrededor del mundo, estuvieron comparado y veían que esta intensidad de dolor era demasiado rígida y que se sentían cómodos en términos generales. De los pacientes que alcanzaron ambas definiciones, 78 de ellos, 72 fueron en el mismo día. Nada más un poquito acerca de la demografía de los pacientes que pudieron llegar a este objetivo, que fue de alrededor o de una media de 65 y que podían poder explicar y expresar cómo era su dolor. Aquí también podemos ver cuál es la tendencia y que se podía tener un rango mucho más amplio de la variación de los pacientes de los cuales nos pudieron dar este valor de dolor. Recuerden que estamos utilizando la definición y con ello podemos ver que es algo bastante común que esto nos indique en los pacientes. Sin embargo, si observamos los rangos, la mayoría de los que nos están dando este número dentro de los objetivos pueden ser entre 2 y 5. Por supuesto, puede ser mucho más sencillo alcanzar estas cifras, ya que si tenemos un puntaje de 4 o 5, podrían estar en un nivel cómodo para ellos. Sabemos que hay un número mucho más pequeño que querían tener un 0 como nivel de dolor, y es un estándar bastante difícil de lograr, y únicamente llegaron a un número de una media de 3 pacientes, y que esto fue bastante raro. Bueno, con nuestra cohorte de estos pacientes podemos ver que nivel neuropático es 25%. Tenemos dolor de incidente 31. Este sufrimiento psicológico un 18% y comportamiento adictivo un 8%. Sabemos que 7 a 10 únicamente estaban admitiendo que tenían esta intensidad en el dolor. No es de sorprenderse cuando estamos observando la frecuencia en que logran estos pacientes alcanzar este dolor estable o el control estable. Tenemos una evaluación inicial en donde estamos evaluando la intensidad en la sección de ligero, en un overo y en un severo aquí en estos tres grupos divididos, como se muestra en la lámina. Bueno, al estar observando esta definición de objetivo personalizado del dolor, sabemos que se puede tener un 71% en la evaluación correctiva utilizando la definición de SSCP. Sin embargo, sigue manteniendo esta definición de PPG. En contraste, todos recibieron una buena definición. El PPG y se corrigió la evaluación que se te hizo de esta definición hasta un 99%. Podemos ver que han conservado la naturaleza de esta definición de la evaluación SSCP y algunas veces podemos ver que se puede tener una intensidad en el dolor en un par de ocasiones. Podemos ver que esta clasificación se está teniendo un estimado bastante bajo para el control estable del dolor. Un poco acerca más de lo que ha dicho otras personas, y podemos ver esta publicación.
tenemos esta parte significativa del dolor en donde se pueda tener niveles mucho más satisfactorios para la gente o para la mayoría de los pacientes. Y este es un concepto de lo que va a ser nuestro objetivo personalizado. Ahora, en una publicación de cáncer se está buscando la estabilidad, así como la probabilidad de poder alcanzar este objetivo personalizado y comparado con la respuesta clínica de menor de 30% y una reducción de más o menos 2 puntos en esta reducción. Perdón, de igual o 2 puntos. Podemos ver que una media en el PPG3 en un estudio idéntico y también se tiene una respuesta de este objetivo en el dolor con un dolor mucho más suave. También se tiene una respuesta clínica mucho más seguido con dolor severo, porque hay que recordar que muchos de ellos va de 9 a 6 o 7 y quizás no estén contentos con estos resultados, pero sí van a tener una definición distinta para la respuesta clínica, no necesariamente que sea significativa a nivel clínico para este tipo de población de pacientes. Para poder reflejar un poco el hecho de nuestro trabajo y que estamos haciendo, tenemos un colaborador canadiense en este cohorte en donde se ha utilizado para la categoría, pero no nos dice mucho acerca de las variaciones clínicas o internacionales y algunas evidencias que pudieran ampliarse. Y quizás si tengan alguna idea de cuál podría ser la población en México para poder responder esta pregunta. Sin embargo, se hizo esta publicación en donde se tiene esta pregunta con respecto con una gran gama de síntomas y ver la población en Italia. Sabemos que tenemos a la población que está trabajando este nivel y que estaban en niveles bastante cómodos. Sabemos que únicamente el 3% de los pacientes en nuestro cohorte dijeron que podrían haber insistido en este porcentaje para objetivo de nuestro dolor como cero. Sabemos que tenemos este grupo en donde se muestra un estándar bastante interesante y esto es únicamente un 56%. Y este es bastante difícil poder comprender. En donde estamos teniendo muy buenos resultados. Podemos ver, si ustedes no tienen preguntas, lo que hemos aprendido hasta el momento, y espero que ustedes tengan algo con respecto a los comentarios que acabo de hacer. Sabemos que poder alcanzar este objetivo personal del dolor se puede utilizar en los pacientes y para que puedan entender exactamente cuáles son las preguntas y que den un número que pudiera ser razonable para sus casos. Una clasificación para este control de dolor estable puede diferenciarse de manera sustancial de muchos del resto de los pacientes. También podemos concluir que puede ser una medición de los resultados para efectos de investigación. Sin embargo, para su trabajo individual clínico, podemos ver algunos pacientes y que pudiera ser mucho más importante no nada más recordar la definición de la clasificación de los sistemas, sino más bien cuáles son los objetivos personales de cada uno. Y de esta manera podemos ver que cuando se tiene esta evaluación de dolor se pueda tener documentado como el objetivo que se trata de alcanzar para dicho paciente. También hay que recordar que los pacientes pueden cambiar sus niveles de dolor conforme se van haciendo los reportes, así es que no necesariamente sean estables. Y voy a repetir la pregunta, ya que puede haber un cambio en los objetivos y en la evaluación para que pudieras resultar valioso para este número de pacientes. Bueno, tenemos esta oportunidad de comunicación y mejoría de la misma para poder tratar cuál es la probabilidad para estos pacientes de poder alcanzar este objetivo de dolor o dolor cero. También, si hay alguien que les dice que este objetivo es de 8, es aceptable para ellos, hay que tratar de explorar a qué se refieren con este 8. Para aquellos que quieren leer un poco más, tuvimos una publicación de nuestro trabajo en el 2017 con Feininger, en donde se estuvo un grupo de investigación controlado y se le dio un poco al principio de esta presentación y yo quedé sorprendido con los resultados que lograron obtener.
Y también estuve hablando acerca de los sistemas y tratar de dar un seguimiento a este estudio. Antes de eso, quiero darle el crédito a mis colaboradores que estuvieron trabajando conmigo por casi 18 años, a Lara Feint, que es mi hija, que tenía 9 años cuando yo comencé a hacer este trabajo. Por supuesto, a mi asistente, y que estaba como estudiante. Y ahora tenemos al segundo doctor Feinsinger, que no es un nombre muy común. También tenemos aquí a mi hija, y que decidió romper este modelo médico y se fue a otra especialidad. Aquí tenemos a algunos otros de mis colegas. Y ahora con esto voy a dar por terminada la presentación. Muchas gracias.